¿Cómo emigrar a Alemania? ¿Quieres saber la información completa? Acá te la cuento toda, así que quédate hasta el final del video. Hay mucha información sobre cómo emigrar a un país como el de Alemania. Te voy a contar la información básica para que tú te puedas ubicar. Pero este no va a ser el único video. Este va a ser el puntapié inicial, digámoslo así, el primer video que va a traer una serie de videos sobre todo el proceso pesado de cómo emigrar a Alemania. Lo que me interesa es hacerlo de manera ordenada. Lo primero que tienes que entender es que hay tres conceptos que se confunden todo el tiempo y lo quiero explicar de esta manera. Bien, Pabli. Pabli, fuera, fuera. Ven, ven, chiqui. Ya. Bien, están las visas, los permisos y la nacionalidad. Ya. Son tres conceptos que se mezclan, pero son distintos entre sí. Normalmente la gente se confunde y esto es algo que tienes que entender muy bien para poder saber cuál va a ser tu camino para poder venir. Voy a explicar los tres conceptos y sobre todo vamos a desarrollar el de las visas. Después van a venir videos donde desarrollemos los detalles de cada cosa e incluso nos vamos a meter a fondo. Vamos a hablar de becas, vamos a hablar de beneficios del Estado alemán, de trabajo, vamos a hablar absolutamente de todo lo que tú necesites saber para que puedas venir a y no te pierdas entre tantas webs, tantos blogs, tanta información que hay en internet, sino que acá te lo voy a explicar todo de manera muy, muy, muy ordenada. Estos son los tres primeros conceptos que debes entender. Básicamente, acá hay una división porque para tú vivir en Alemania lo que necesitas es un permiso. La nacionalidad es otra cosa. La nacionalidad es que tú te haces alemán. Hay una cantidad de años, creo que son 8 o 7, no me acuerdo. Si alguien lo sabe, coméntelo, por favor. Y hay una serie de requisitos como aprender el idioma. Y si quieres aprender el idioma, por favor, mira este video, este que está acá. Es importante aprender el idioma. Pero para la nacionalidad, pues vas a necesitar pasar por todo este proceso. Eso, ¿no? Esto te conduce acá, ¿no? Pero como te digo, no es necesario ir en busca de la nacionalidad para poder vivir en Alemania. Solamente necesitas un permiso. Con un permiso puedes vivir y puedes vivir muchísimos, muchísimos años. Es más, con un permiso suficiente puedes vivir para siempre en Alemania. No necesitas la nacionalidad. Hay mucha gente que me pregunta, ¿pero cómo hago para obtener la ciudadanía, la nacionalidad? No necesitas. O sea, si tú quieres tener la nacionalidad o ciudadanía, dime por qué. Es más, te pregunto, ¿por qué quieres tenerla? Yo, por ejemplo, no la quiero. Yo estoy feliz con mi nacionalidad y lo que sí quiero es tener el permiso de poder vivir acá siempre, ¿no? Claro, hay gente que después de, no sé, 8 años de vivir acá, ya se siente más alemán que otra cosa y quiere poder votar, o quieres un pasaporte alemán que te permita poder viajar mejor, o quieres poder vivir acá sin la necesidad de un empleo, quizás sin la necesidad de ningún trámite, y bueno, dices ya estoy acá, quiero hacerme alemán para poder recibir, no sé, tales beneficios. Pero para poder vivir acá no necesitas la nacionalidad. Uno pide la nacionalidad cuando quiere tener los mismos derechos y deberes de un alemán. Examínate y pregúntate si es que lo que quieres es ser alemán, pues anda en busca de la nacionalidad. Pero si lo que quieres es vivir acá, pues lo que necesitas es un permiso. Y los permisos son múltiples, ¿no? Hay muchos y te los dan dependiendo de tu situación. Básicamente, vamos a enumerarlos. Hay un permiso básico de residencia, que es básicamente el Estado te dice ya tienes un permiso para vivir 1 año, 2 años, 3 años. Hay lo que se llama la tarjeta azul europea, que es una especie de permiso para diplomáticos o para gente que tiene altos cargos. Hay un permiso de establecimiento, es decir, un permiso que te lo dan que está muy amarrado a tus estudios, a un trabajo específico, puede tener varios años. También existe un permiso de residencia permanente europeo, es decir, que ya no está vinculado únicamente a Alemania, sino que te sirve para toda Europa. Entre esas categorías, digamos, hay como incluso hasta subcategorías, ¿no? Para 1 año, para 2 años, para 3 años. Eso lo vamos a explicar después. Si tú lo que quieres es venir a vivir acá, pues lo que necesitas es un permiso. ¿Y cómo consigues uno de esos permisos?
primero tienes que ver cuál quieres. ¿Quieres vivir acá 1 año, 2 años, 3 años, 4 años? ¿Para qué quieres venir? Esos permisos tú no los solicitas, el Estado te los da. Ellos deciden qué permiso te van a dar. Tú lo que decides es esto. ¿Qué visa? ¿A qué visa quieres aplicar? Tú aplicas a una visa y según esa visa, el Estado, según tu caso, ve qué permiso te da. La única manera de obtener un permiso de residencia es aplicando una visa. Ya vamos a hablar de esto otro día. No vas a poder elegir qué permiso vas a tener, más sí vas a poder elegir a qué visa quieres aplicar. Y en las visas hay, por un lado, la visa Schengen y hay las otras. Ya, así te lo estoy explicando. Y las visas te llevan a los permisos. Cuando preguntes, no preguntes, ¿cómo hago para tener la nacionalidad? Eso no interesa todavía. Primero, pregúntate, ¿para qué quieres venir acá? ¿Necesitas la nacionalidad? ¿La ciudadanía? No. ¿Qué cosa quieres? Dilo. Si lo que quieres es estudiar, pues vas a buscar una visa de estudio. Si lo que quieres es trabajar, si lo que quieres es buscar una oportunidad, hay miles de opciones. Y es posible obtener la nacionalidad, es posible obtener los permisos, pero donde te tienes que concentrar es en las visas. Es acá en donde te tienes que fijar, porque esto es como decir qué es lo que quieres. ¿Cuáles son las visas? Primero está la visa Schengen, que es una visa de turismo. Hay países que necesitan pedir permiso para entrar para hacer turismos y hay países que no. Esa es la visa de turismo. Estas otras son las visas que se necesitan para venir a vivir. Y ahí es donde tú tienes que prestar mayor atención, porque es ahí donde tú vas a decidir o vas a explicarle al Estado alemán por qué quieres venir a vivir. Y por cada razón hay una visa especial. Vamos a enumerarlas. Primero, visado para contraer matrimonio. Yo estoy entrando a Alemania porque me quiero casar. Esa es una visa que tú la pides para, no cuando ya estás casado, sino cuando te quieres casar en Alemania. Es decir, estoy entrando no a hacer turismo, ojo, estoy entrando porque me voy a casar con mi novia. Ok, te damos el permiso, ven, cásate. Y ahí podrás gestionar un permiso de residencia. Una vez que ya estás casado acá, pues ya el Estado te preguntará, bueno, ¿y se va a regresar a su país o se va a quedar a vivir? ¿O me voy a quedar a vivir? Ah, ok. Ya te dan un permiso para vivir. Otro visado es un visado para establecer una unión familiar de esposos. Es decir, tú ya estás casado en tu país. Ya te casaste ahí. ¿Y quieres entrar a Alemania? No para casarte de nuevo, ya estás casado, simplemente para reunificarte con tu esposa. Tu esposa es alemana o tu esposo es alemán y lo que quieres es emigrar y establecer una vida en Alemania. Tu esposa tiene el derecho de tenerte a ti o tu esposo tiene el derecho de tenerte a ti, y pues esa visa significa, hey, estoy entrando para establecerme con mi pareja, que es alemana o alemán, acá y reunificarnos, ¿no? Visado para menores de edad durante la unión familiar. Estás casado en tu país y tienen un hijo y tú lo quieres llevar. También hay esa posibilidad, una visa para el hijo. Visado de unión familiar para ejercer la patria potestad sobre su hijo alemán o su hija alemán menores de edad. Tú tienes ese derecho de pedir una visa de reunificación, no con tu esposa. Tú puedes pedir una visa a través de tu hijo también. Hay gente que lo hace así porque creo que ahí no te piden el idioma, en cambio con la esposa sí te lo piden. Ya otro día explicaré esos casos. Visado au pair. Bueno, esto es un visado especial porque hay mucha gente que viene a hacer eso acá. Básicamente son chicas y también hay chicos, por si acaso también hay chicos, yo conozco, que quieren venir a Alemania a aprender el idioma y mientras tanto trabajar como au pair, es decir, como niñeros o niñeras, ¿no? Entonces hay una visa especializada en ese tema. Y hay mucha gente que viene a Alemania como au pair, te la pueden dar quizás 1 año, 2 años, no sé, dependiendo cómo la tramites, y pues esa es la visa que tienes que tomar. Visado para estudios de idioma. ¿Quieres venir a estudiar simplemente? Pues vienes a estudiar y esa es la visa. Visado para estudios universitarios con bachillerato alemán. Cuando quieres venir a estudiar una maestría o en la universidad. Visado para intercambio escolar, está clarísimo. Visado para becarios, te dieron una beca en una universidad, pues hay una visa para eso. Ah, ok. ¿Cuánto dura la beca? 1 año. Ya te aplicas y el Estado verá qué permiso te da. Supongo que 1 año. Visado para realizar una práctica con constancia en la SAF. La SAF es un organismo alemán. A ver, es el visado para hacer práctica. ¿Desde dónde lo tramitas? ¿Desde la empresa o desde el Estado alemán? Es básicamente esa la diferencia, ¿no? Visado de trabajo, es decir, te han contratado en Alemania y pues ese trabajo te está llevando a Alemania y a través de ellos vas a poder gestionar el permiso. Visado por búsqueda de trabajo. Hay mucha gente que dice, ¿cómo puedo ir a Alemania a vivir? Bueno, vente y di que estás buscando trabajo. Ya, también existe
esa información. Visado para servicio voluntario. Hay muchas organizaciones que necesitan voluntarios y si tú vas a venir y no vas a cobrar, simplemente quieres tener la experiencia de trabajar, pues hay un visado para eso. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Primero que se pregunten bien qué es lo que quieren hacer y lo tengan muy claro y a través de, luego de su decisión o de su objetivo, pues decidan cuál es la visa que quieren a la cual quieren aplicar. Pero una cosa que yo he visto que hacen muchos compañeros, compañeros que he conocido en las escuelas de alemán en las que he estudiado, es que combinan cosas también. Por ejemplo, una cosa que hacen muchísimos, pero muchísimos, muchísimos, es vienen con un permiso, con una visa de, para estudiar alemán. Y les dan un permiso de un año, dos años para estudiar alemán. Y en ese tiempo ellos se esfuerzan por estudiar el alemán antes de lo previsto. Es decir, si su visa es de un año, corren, 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 corren. Y hacen el alemán en seis meses, siete meses. Y luego esa visa la convierten en una visa de búsqueda de trabajo. O simplemente se ponen a buscar un trabajo hasta que hay un trabajo que los pueda ayudar a convertir esa visa de idiomas en una visa de trabajo. Y su estadía se prolongue. O se ponen de au pair o miles de cosas, pero una vez que ya están acá hay maneras de cambiar tu permiso de residencia, si es que tú encuentras un trabajo, si es que, bueno, si es que tú te casas obviamente también, si es que entras a la universidad. Hay mucha gente que viene con la visa de estudios de idioma y luego entran a la universidad y empatan con la visa de, o con el permiso de estudiantes, ¿no? Bueno, eso es lo que tienes que hacer. Primero preguntarte qué es lo que realmente quieres hacer en Alemania, por qué quieres venir y luego escoger por medio de cuál visa vas a solicitar tu permiso para poder vivir acá. Si quieres que profundice en alguna de estas visas, si hay alguna que es la que más te preocupa, feliz hago un video explicando absolutamente todo sobre esa visa. Por favor, déjame en los comentarios, déjamelo ya mismo, déjamelo ahora, qué es lo que quieres, cuál es la información que necesitas y yo hago un video la próxima semana hablando sobre esa visa en específico, pero tienes que comentármelo por favor para que yo pueda enterarme. Si te gusta este tipo de información, si crees que es información útil, por favor, suscríbete a mi canal, déjame un comentario, déjame, escríbeme, pídeme, pide nomás que yo os daré. Dime qué es lo que necesitas, quiero ayudar, quiero poder dar toda la información que pueda de manera gratuita y con la mejor energía. Si sabes algo más sobre las visas, permisos, déjamelo en los comentarios, pero ante todo quiero saber qué es lo que quieres saber para yo poder ayudar y yo poder explicarte de la manera más ordenada y mejor posible esa información que te hace falta. Suscríbete y déjame un comentario. Nos vemos.